Nico, si te parece, le podemos decir a Damián que ya puede empezar a transmitir por YouTube. Sí, por favor. Estamos al Buenos aire. días a todos, entonces. Si quieren presentarse. Episcopo Miguel, profesores por la mayoría. Sara Williams, profesores por la mayoría. Miguel Ayala, profesores por la mayoría. Rodrigo Sanabria, profesores por la mayoría. Alicia Antonini, profesores por la mayoría. María Alejandra Quiroga, profesores por la minoría. Alberto Prando, profesor por la minoría. Gastón Moré, jefe de trabajos prácticos. Alejandra Larsen, auxiliares docentes. Paula Fontana, Andrea Lazo. auxiliares docentes. Andrea Lazo por estudiantes de la mayoría. Iris Araceli, estudiantes por la mayoría. A Torrela Marco, estudiante por la mayoría. Domínguez Rogelio, estudiante. Recording in progress. Lorenzi Sebastián, estudiantes por la minoría. Carlos Vázquez, representante de los compañeros y las compañeras no docentes. Bueno, estamos todos, entonces. Buenos días. La sesión ordinaria de la cuarta del 21, acta número 667. Vamos a aprobar el acta número 666, correspondiente a la sesión ordinaria virtual del Consejo Directivo de fecha del 6 de mayo del 2021. Si no hay oposición, aprobamos. Expedientes a consideración del Consejo Directivo con dictamen de comisiones. Comisión de Enseñanza, prácticas preprofesionales, solicitud de reconocimiento de prácticas veterinarias realizadas por estudiantes. Expediente 600-2487 del 21, Estive Santiago, y 600-2507 del 21, de Gasperis Fernando. Se aconseja otorgar el reconocimiento de las prácticas veterinarias realizadas como prácticas preprofesionales. Planificaciones y cronogramas. Expediente 600.594 del 14, corresponde 18. Introducción a la ciencia de animales de laboratorio. Expediente 600.5286 del 16, corresponde 14. Modelos de patogenicidad, salud pública y una salud. Expediente 600.5112 del 16, corresponde 6. Formación en extensión. Se aconseja aprobar las planificaciones y cronogramas presentados para el ciclo lectivo 2021, sujeto a las condiciones establecidas por la comisión. Expediente 600-2484 del 21, médico veterinario PhD, Gustavo Zucco Lili, eleva un informe con los resultados obtenidos del programa de asistencia para estudiantes que adeudaban la EFI de anatomía veterinaria, aplicado durante el mes de abril. Se toma conocimiento del informe presentado y se gira a la Junta Interdepartamental y a los departamentos académicos como disparador de búsquedas alternativas para mejorar el aprendizaje. Secretaría de Asuntos Académicos eleva la solicitud de otorgar la baja de la inscripción a la carrera de Medicina Veterinaria y Microbiología Clínica Industrial a quien presente la correspondiente nota con los libre deuda de las bibliotecas. Se aconseja aprobar los solicitados. Si no hay oposición, se aprueban los anteriores expedientes. Comisiones de interpretación perdón, y reglamento Marcelo, y de enseñanza. Perdón, perdón, ¿sí? Alberto Prando. Pido la palabra un cachito. Sí, por favor. Alberto Prando, sí. Profesor por la minoría. Dado la temática que viene a continuación, me excuso de votar lo que continúa. Perfecto. Comisión de Interpretación y Reglamento y de Enseñanza. Concurso de directores de departamentos. Expediente 600.586 del 19, Departamento de Ciencias Básicas.
Se aconseja aprobar el dictamen de la comisión asesora encargada de evaluar el mencionado concurso. Orden de mérito, primero, médico veterinario magíster Liliana Sánchez. Expediente 600-1584-19, Departamento de Ciencias Preclínicas. Se aconseja aprobar el dictamen de la comisión asesora encargada de evaluar el mencionado concurso. Orden de mérito, primero, doctora Mariana Alejandra Machuca. ¿Hay alguna diferencia? Perdón, disculpe. Expediente 600-1581-19, Departamento de Microbiología. Se aconseja aprobar el dictamen de la comisión asesora encargada de evaluar el mencionado concurso. Orden de mérito, primera, la doctora Fabiana Alicia Moreno. Expediente 600-1585-19, Departamento de Clínicas. Se aconseja aprobar el dictamen de comisión asesora encargado de evaluar el mencionado concurso. Orden de mérito, primero, doctora María Alejandra Stornelli, segundo, doctora María Sandra Arauz. Expediente 600-1582-19, Departamento de Producción Animal. Se aconseja aprobar el dictamen de la comisión asesora encargada de evaluar el mencionado concurso. Orden de mérito, primero, el doctor Alberto José Prando. Si no hay oposición, se aprueban los concursos antes mencionados, los directores de concurso antes mencionados. Comisión de Extensión. Expediente 600-2478 del 21, realización de la actividad formal de extensión denominada décima jornada de agricultura familiar a llevarse a cabo en noviembre del corriente bajo la dirección del médico veterinario Sergio Dumbrauf. Se aconseja aprobar la realización de la presente actividad. Comisión de adscripciones. Perdón, si no hay oposición, se aprueba. Comisión de adscripciones. Primer informe anual. Expediente 600-1849 del 20, Chiclana Rodrigo. Expediente 600-1876 del 20, Acuña Francisco. Expediente 620-30 del 20, Musas Guillermo Iván. Expediente 620-32 del 20, Coralí Florencia Lilian. Expediente 620-36 del 20, De Vituri Nicolás Esteban. Expediente 620-37 del 20, Barbieri Tomás. Expediente 620-44 del 20, Niel Nayara de Siré. Expediente 620-53 del 20, Coria Fiorella Belén. Expediente 620-54 del 20, Jiménez Fátima Anaí. Se aconseja aprobar los informes correspondientes al primer año de adscripción, sujeto a condiciones establecidas por la comisión. Segundo informe anual, expediente 600-7517 del 18, Corbalán, Valeria Vanessa. Expediente 600-320 del 19, Paredes, María José. Expediente 600-425 del 19, Ruiz, Luisina. Expediente 600-431-19, Castro Bichara, Ezequiel Nahuel. Se aconseja aprobar los informes correspondientes al segundo año de adscripción, sujeto a las condiciones establecidas por la comisión. Expediente 600-429 del 19, Álvarez Federica. Se aconseja no aprobar el informe correspondiente al segundo año de adscripción, no se continúa con la adscripción. Tercer informe anual. Expediente 600-7495 del 18, Gianelli Aixa Laura Soledad. Expediente 600-7508 del 18, Runco Mariana. Se aconseja aprobar los informes correspondientes al tercer año de adscripción, sujeto a las condiciones establecidas por la comisión. Si no hay oposición, se aprueban. Rectificaciones. Resolución 600-3182 del 15, resolución 534, se aprueba el informe correspondiente al cuarto año de adscripción. Expediente 600-7508 del 18, resolución 309, nombre correcto de la adscripta Marina Runco. Expediente 600-1863 del 20, resolución 344, director médico veterinario Hugo Hernández. Expediente 600
368-19, resolución 399, la adscripta no continúa con la adscripción. Se aconseja aprobar las rectificaciones. Si no hay oposición, se aprueban. Expedientes al referéndum del Consejo Directivo. Designaciones, renuncias, limitaciones y reconocimientos de servicios. Expediente 600-1435-19, corresponde 1. Limitar al 30 de abril del 2021 la renuncia condicionada otorgada a la médico veterinaria Viviana Cid de la Paz en el cargo de jefe de trabajos prácticos interina, dedicación semi-exclusiva en la cátedra de virología, departamento de microbiología, por resolución número 1034-19, aceptar su renuncia definitiva en el cargo y cátedra a contar del 1 de mayo de 2021 por haber obtenido el beneficio jubilatorio. Expediente 676-46-18, corresponde 1, aceptar la renuncia de la médico veterinaria Elizabeth Trepera en el cargo de jefe de trabajos prácticos interina, dedicación simple en la cátedra de cirugía con funciones en el curso de cirugía 1 y servicio central de cirugía de pequeños animales del Hospital Escuela, Departamento de Clínicas, desde el 1 de abril del 2021. Expediente 600-2091-20, reconocer los servicios prestados por el médico veterinario Horacio Terciotti en el cargo de ayudante diplomado reemplazante, dedicación simple en la cátedra de medicina equina, con funciones docentes en los cursos de enfermedades de equinos y clínica de equinos, y afectado al servicio de medicina y cirugía de grandes animales del Hospital Escuela, Departamento de Clínicas, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2020 y el 30 de abril del 2021, limitar su reemplazo a partir del 1 de mayo del 2021 en los términos establecidos debido al reintegro de su titular. Expediente 620-92-21, reconocer los servicios prestados por la médico veterinaria María Florencia Bofa, en el cargo de jefe de trabajos prácticos reemplazante, dedicación simple en la cátedra de medicina equina, con funciones docentes en los cursos de enfermedades de los equinos y clínica de equinos, y afectada al servicio de medicina y cirugía de grandes animales del Hospital Escuela, Departamento de Clínicas, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2020 y el 30 de abril del 2021, y limitar su reemplazo a partir del 1 de mayo de 2020 en los términos establecidos debido al reintegro de su titular. Expediente 622-33-21, designar al licenciado Francisco Acuña en el cargo de ayudante diplomado interino con dedicación simple en la cátedra de Patología General Veterinaria con funciones docentes en el curso Patología General, Departamento de Ciencias Preclínicas, desde el 1 de marzo de 2021 y mientras no medie disposición en contrario. Expediente 2257-21, aceptar la renuncia del médico veterinario Hernán Barrales en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino, dedicación simple, en la cátedra de medicina porcina, departamento de clínicas, desde el 1 de marzo de 2021. Expediente 600-2301-21, reconocer los servicios prestados por la médico veterinaria Ana Carolina Cataneo en el cargo de ayudante diplomada, reemplazante, dedicación simple en la cátedra de genética de poblaciones y mejoramiento animal, perdón, departamento de producción animal, con funciones docentes en el curso genética de poblaciones y mejoramiento animal, desde el 1 de mayo de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2021, y designarle en el cargo de ayudante diplomada interina, dedicación simple, misma cátedra y funciones docentes, desde el 1 de marzo del 2021 y mientras no medie disposición en contrario. Otras resoluciones. Expediente 600-2490-21, otorgar la baja por fallecimiento del médico veterinario Nicolás Sorarain a partir del día 1 de mayo de 2021, en el cargo de jefe de trabajos prácticos ordinario, dedicación exclusiva en la cátedra de producción bovina perteneciente al Departamento de Producción Animal. Expediente 600-2368-21, aprobar la tabla de equivalencias
perdón, automáticas entre los cursos del primer cuatrimestre del tercer año de la carrera de microbiología clínica e industrial y cursos afines de la carrera de medicina veterinaria. Expediente 600-2502 del 21, otorgar el reconocimiento de las actividades prácticas veterinarias desarrolladas por la estudiante Sofía Osaeta como prácticas preprofesionales. Notas de estudiantes. Resoluciones número 206 y 225 del 2021, readmisiones fuera de término sin inscripción a las asignaturas primer cuatrimestre. Resoluciones número 207, 217, 226 y 231 del 2021, no otorgar lo solicitado. Resoluciones número 218, 228 y 233 del 2021, inscripción fuera de término y asignaturas. Resolución número 219 del 2021, cursar por artículo 19. Si no hay oposición, se aprueban los anteriores expedientes. Ah, perdón, me quedaba una acá. Resoluciones número 2020 y 2027 del 21, baja de la inscripción a la carrera. Si no hay oposición, se aprueba. Pasamos a autorización para la expedición del título de médico veterinario. Andró, Sol Michel. Ballesteros, Magdalena, Cabril, Janina Soledad, Ferreira, María Amalia, Fiordelli, Augusto, García, Jennifer Angelita, Gaitán, Brenda Daniela, Gassini, Franco Ariel, Mailale, Julieta, Roca Fernández Santiago, Zappa, Gino Ignacio. Un aplauso para ellos que se reciben. Bueno, eso es todo. Agradezco la presencia. Quiero aprovechar para decirles que con estos idas y vueltas que hemos tenido con la última dispo, habíamos hecho un gran esfuerzo para abrir el hospital y las prácticas. Pero no, bueno, por razones obvias tuvimos que volver a cerrar la atención al público. Esas prácticas nos permitieron que algunos chicos que querían terminar de cursar la clínica y hacer las prácticas vinieran. Pero bueno, creemos y estamos convencidos de que las prácticas, sobre todo en las clínicas, son importantes y vamos a tratar de volver a abrir el hospital las veces que podamos, por supuesto, acompañando lo que sea necesario, dependiendo de la situación epidemiológica y sin arriesgar más de la cuenta. Estamos tratando de pensar también que si esto continúa así y podemos hacer las prácticas, pero viene el invierno, de buscar algún espacio alternativo donde esas prácticas que hoy las estamos haciendo al aire libre, pero se está poniendo fresquito, las podamos hacer en algún espacio techado, por lo menos. No sé si no va a estar abierto, no va a estar cerrado, pero por lo menos con techo. Así que estamos haciendo todo un esfuerzo para poder desocupar el viejo galpón de chapa que tenemos ahí al lado de semiología. Vamos a sacar algunas chapas de los laterales como para poder hacer correr aire y probablemente, no sé si me escuchan, me está tirando como que mi conexión no es muy estable, pero bueno, probablemente ahí podamos hacer algunas prácticas. La idea es esa, en tanto y en cuanto se pueda, sin desafiar demasiado a la naturaleza, que nos está tratando bastante complicadamente. Pero bueno, tratando de cumplir también con los chicos que necesiten o los coloquios o el examen. Muchas gracias a todos. Doy por cerrado el consejo del día de hoy.